Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Silbar. A ver, mi Seila dice que todos silbemos. A ver, vamos a silbar. A ver, vamos a desactivar nuestros audios. A ver, para silbar todos. A ver, vamos a desactivar nuestros audios. A la una, a las dos y a las tres. A ver, un silbo. A ver, vamos a silbar. Muy bien, un silbo. Muy bien, es un silbo. Muy bien, mis niños. Ahora sí, como ya nosotros hemos hecho un silbo, ahora vamos a realizar, vamos a trabajar lo que son los ¿ya? Muy bien, ahí está. Así que vamos a estar atentos, porque ¿hasta qué número vamos a contar? Vamos a verlo aquí. ¿Hasta qué número vamos a contar? Ahí está. Muy bien. Ahora sí, vamos a estar muy atentos a la canción de los números. A ver. 1, 2, 3, 4, 5 frijolitos, 6, 7, 8, 9, 10 frijolitos. Aburridos todos, bostezando, van en busca de alegría y diversión. 11 frijolitos van rum rum, 12 frijolitos pitan bip bip, 13 frijolitos van cremando, 14 frijolitos bailan fum fum. 15 frijolitos saltan, hop, hop. 16 frijolitos se tiran, flash, flash. 17 frijolitos se ríen, ja, ja. 18 frijolitos cantan, la, 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 la. 19 frijolitos están dormiditos. Duermen bien profundo. Pero la alarma suena, ring, ring, ring. 20 frijolitos, corren, corren, corren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Estás listo para ser castor? Muy bien, hemos contado hasta el número 20, ¿verdad? Y después del número 20, ¿qué número seguirá? A ver, después del 20, ¿qué número seguirá? 21. Muy bien. ¿Y del 21, qué número 22. Continúa? 22. 22.
Muy bien, miren, ahí está. Vamos con nuestras casitas. Vamos a nuestra casita y nos vamos. Del 20 sigue el 21. No. El 21 sigue. ¿Qué número seguirá? 22. 22. 22. Del 22, ¿qué número continúa? A ver, ahí está. 23. 23. El 2. Ahí está, 23. ¡Uy! Y del 23, ¿qué número seguirá? 24. Y tú, muy bien, miren. ¿Y qué número forman el 24? A ver, ¿qué número formarán el 24? Ya, del 24 sigue el 25. ¿Pero qué números lo forman? Mira, lo forman el 2 con el 4. El 2 con el 4 forman el 24. 20, coloco el 2 adelante, ¿verdad? 24, entonces voy a colocar el 4. ¿Y del 24 qué número continúa? A ver, ¿qué número? 25. Muy bien. 25. Entonces hoy día vamos a trabajar el número 24 y el número 25. Pero para entender mejor los numerales, miren lo que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a escribir los números? Del 20 hasta el 25. ¿Con qué números lo voy a relacionar? ¿Miren? Cuando yo digo, miren, cuando yo digo 21, ¿con cuál lo voy a formar? Primero lo voy a formar, miren, el 2, ¿a dónde indica? Hacia el 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que yo, para formar el 21, voy a colocar el 2, miren, el 2 que es el 21, 1, entonces voy a colocar el 1 ahí, ¿verdad? Ahora, si yo quiero escribir el 22, ¿qué número voy a escribir primero? A ver, para... ¿Qué número sigue escribiendo? No, ¿qué número voy a escribir? Voy a escribir... Miren. No, 22. Miren, primero escribo el 2. Ahí está. Primero escribo el 2 acá. Miren, 20, escribo el 2. El 20, voy a escribir el 2. 22. Si digo 22. 2, entonces voy a escribirle con el 2, miren, voy a escribirle con el 2, con el 2 porque estoy diciendo 22. Ahora, si yo quiero unirlo, miren, con el 3, ahora mi Seila quiere unir el 2 con el 3, ¿qué números va a formar? Miren, formamos el 20, escribo el 2, el 23, 3, ¿qué número está pronunciando la Miss? El 3, entonces miren, voy a escribir el número 3, que es el 23. Ahí está, miren, ahí está, el 2 con el 2, formé el 22. El 2 con el 3, voy a formar el 23. Y el 2 con el 4, ¿qué número formaré? A ver, ¿quién me dice el 2 con el 4, qué número voy a formar? ¡24! ¡24! Muy bien, 24.
¿Y si quiero formar el 2 con el 5? ¿Qué número voy a formar? A ver. 25. Muy bien, el 25. Miren, cuando diga 20, el 2 adelante. 21. 22. 23. 24. 25. El 2 con el 5. Ahora mire, ¿cómo yo voy a escribir el número 24? Miseila, ¿cómo vamos a escribir el número 24? Ahora miren, primero vamos a mirar aquí porque luego ustedes me van a identificar cuál es el número 24. Miren, primero vamos a escribir el número 2. Miren, hago su media vuelta, una rayita hacia abajo y luego su rayita. Miren, primero escribí el número 2. Ahora 24. Ah, voy a escribir el 24. Voy a escribir el 4. Palito, rayita y luego un palito grande. Y formé el número 4. ¿Por qué números está conformado el 24? Por el 2 con el 4. Miren, vamos a observar bien el 2 con el 4. Primero va el 2 y luego va el 4. Ahora yo les pregunto a ustedes, vamos a observar aquí. A ver, ¿cuál será? Acá hay dos cuadros con dos numerales. Cada cuadrito tiene un numeral. Yo quiero que ustedes me digan cuatro cuadros. Está bien escrito el 24. A ver, ¿cuál será el 24? Cuatro, eso, mi. A ver, ¿el cuadrado de color verde o el cuadrado de color rosado? Verde. A ver, vamos a mirar bien. 24. A ver, ¿cuál está bien escrito? ¿El cuadro de color verde o el cuadro de color rosa? Rosa. El de color rosado, ¿verdad? Es el color rosado. Miren, los dos números también. Miren, los dos números tienen lo mismo, pero yo quiero el número 24. Miren, ahí está, 24. El 2. Primero escribo el 2 y luego escribo el 4. Ah, entonces, ¿cuál se parece a ese número? ¿Cuál se parece? Ah, es el del color rosado. Miren, muy bien. Los que acertaron, una carita feliz. Es el 24. Es el 24. Ahora vamos con el 25. A ver, ahora miren, nos vamos con el 25. El 25, miramos a la Miss, vamos a mirar a la Miss pues para poder observar bien cómo es el 25 y cómo se realiza el trazo, miren. Hago su media pancita. Hago una rayita inclinada hacia abajo y luego su rayita. ¡Oh! Ah, ¿qué número escribí primero? El número 2. Ahora voy a escribir el número 5. Rayita, palito y le hago su media pancita. Su media pancita. Y es el número
5. ¿Qué número escribí primero? El 2. 25. Y después el 5. Ahora miramos aquí a la pantalla, a ver. Miramos, a ver. A ver, uy, los dos están en los 25. A ver. Ahora ya sabemos cuál es el 25. A ver, voy a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. A ver. ¿Cuál de los dos? A ver. Ahí está. Ahora sí. Mi Seila va a compartir. A ver. ¿Cuál de los dos? Muy bien. A ver. ¿Cuál de los dos es el número 25? Ah, recuerdo. Primero va el 2. El 2. Y luego es el 5. A ver, ¿es el de color rosa o el de color anaranjado? Mami. Muy bien, es el color anaranjado. El color anaranjado es el número 25, ¿verdad? Primero es el 2 y luego es el 5. Muy bien, ahí están 24 y ahí está el 25. Y ahí está el 25. El que está en círculo es la escritura correcta, ¿verdad? Ahora voy a sacar mis dos platitos. Voy a sacar mis dos platitos y voy a sacar mis cartillas. ¡Papá! ¿Ah? Ya te voy a llevar yo. Voy. Saco mis dos platitos, saco mis cartillas y voy a sacar mis frijoles. ¿Ya? Voy a sacar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En cada uno de estos platitos que tenemos, vamos a contar. A ver, yo voy a dar a un niño. Ahí está. Cada niño me va a decir, me va a escoger una cartilla. ¿Dónde está? Está la cartilla. Ya, cada niño me va a escoger una cartilla. Aquí está. Uy. Ahí está. Voy alistando. Ahí está. Listo. Muy bien. Voy a alistar mis dos platitos, mis semillas y mis cartillas. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a comenzar. A ver, ¿por qué número? Mi Seila tiene 2, ¿ya? A ver, antes de comenzar, a cada niño le va a tocar un número, ¿ya? Y vamos a realizar el conteo del número que ustedes han elegido, ¿ya? Por ejemplo, vamos con Adriana. Adriana, a ver, Adriana, escoge. Tengo dos papelitos, un papelito arriba y un papelito abajo. A ver, ¿cuál de los dos papelitos escoges? A ver, Adriana, ¿el de arriba o el de abajo? Alato. Ah, abajo. A ver, ¿qué número es, Adriana? Tituato. 24. Entonces, en tu platito vas a colocar 24 granitos. ¿Ya? Vamos a realizar, a ver, 24 granitos. Vamos, seguimos, a ver, voy a cambiar. A ver, Adriano, a ver, escógeme, ¿el de arriba o el de abajo? A ver, ¿cuál de estos dos papelitos quieres? A ver, ¿cuál escoges? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba o el de abajo? Acá, hijo, escoge de la misma. Aquí el papelito, verde. Arriba.
el de arriba. Uy, el de arriba. A ver, ¿qué número salió el de arriba? ¿Qué número es, Adriano? 24. 24 granitos vas a contar. ¿Ya? 24 granitos. Muy bien. Ahora vamos con Adriana, a ver. Ariana. A ver, Adriana. Ariana. A ver. Vamos, Ariana. Escoge un papelito. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo. A ver, ¿qué número salió? A ver, ¿qué número será, Ariana? ¿20? No, a ver, míralo bien. ¿Es? El 10. No, a ver, míralo bien. ¿Qué número es? ¿20? 25. 25. Entonces vas a colocar 25 granitos. Ya en tu platito. Muy bien, seguimos. 25 platitos. A ver. Vamos. Con Janita. A ver, Janita. A ver, escoge, Janita. Te toca escoger. A ver. ¿El de arriba o el de abajo, Janita? ¿Cuál quiere, Jana? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Cuál? Abajo, ya. El de abajo. Uy, ¿qué número es, Janita? ¿24? 24. Muy bien, Janita. 24. Entonces, vas a contar 24 granitos, Janita. Muy bien. Seguimos. A ver, Alejandra. A ver, vamos, Alejandra. Vas a escoger. Alejandra, ¿qué papelito escoges? ¿El de arriba o el de abajo? Aquí, mi amor, aquí en la pantalla. El de arriba. A ver, el de arriba. Vamos a voltear. 25, muy bien, 25 granitos vas a contar. Ya vamos a contar 25 granitos. Seguimos. A ver, vamos con Liam. A ver, Liam. Liam, escoge un número, mi amor, escoge un número. ¿Qué papelito escoges, el de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Ya. A ver, ¿qué número es el que está arriba? A ver, ¿qué número es? ¿20? 24. 24, muy bien. 24 granitos vas a contar. ¿Ya, mi amor? Ahí está. Muy bien. Ahora vamos con Mateo Vega. Ahí está Mateo Vega. A ver, ¿cuál eliges? A ver, Mateo Vega. A ver, vamos a... ¿Vamos? ¿El de abajo? Sí. Muy bien, a ver, ¿qué número es el de abajo? ¿Qué número es, Mateo? 20. 24. Muy bien. Entonces vas a contar 24 granitos. Muy bien, vamos a contar. Contamos 24. Ahí está. 24. Algunos les tocó 24. Y a otros les tocó el 25, ¿verdad? Vamos a contar. Muy bien. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, ¿verdad? Muy bien. Ahora, muy bien, como ya hemos... Ahí está.
Muy bien, ahí está. Saco mi pizarra, saco mi plumón y saco mis cartillas. ¿Ya? Vamos a sacar mi pizarra, mi plumón y mis cartillas. Ahí está. Muy bien. Pizarra, plumón y mis cartillas. Vamos a escribir los numerales. ¿Ya? Vamos a escribir los números. Muy bien. Mi pizarra, mi plumón y mis cartillas. Ahí está. Muy bien. A ver, vamos a empezar con los números. Vamos a hacerlo todos juntos. Así que yo voy a observar a cada niño cómo lo hacen los numerales. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Empezamos con el número. A ver, ¿qué número será? A ver, todos estamos con nuestro plumón. Todos con nuestro plumón, nuestra pizarra. Ahí está. Muy bien, empezamos. A ver, vamos todos a escribir. Ahí está. A ver, Adriana, el número 24. A ver, escribo el número 24. 24. A ver, escribo. Muy bien. A ver, vamos todos a escribir el número 24. 24. Muy bien. A ver, vamos a escribir todos. 24. Primero el 2 y luego el 4. El 2 con el 4, 24. Muy bien, primero es el 2 y luego es el 4. Ahora vamos a escribir otro número. A ver, todos escribimos. Y me enseñan su pizarrita. Escribo. Y me enseñan su pizarrita. Ahí está. 24. A ver, 24. Ahí está. 24. El 2 con el 4. 20. Ah, digo el 2. 24. El 2 con el 4. Tengo mi pizarra. 24, dijo la Miss. Ah, miren. El 2 con el 4. Palito, rayita y un palito grande. 24. Ahora vamos con el siguiente. Ahora borro mi pizarra. Voy a borrar mi pizarra. 24. Muy bien. Ahora voy a borrar mi pizarra, borro mi pizarrita, borro mi pizarrita. Ahí está. Ahora escribo el número 25. A ver, escribimos el número 25. Ahí está. El 2. Luego escribo el 5. Ahí está, 25, 25. Muy bien, el 2 con el 5. Ah, muy bien. Ahora vamos a escribir todos los numerales. Del 20 hasta el 25. Ahí está, a ver,
Michelle está sacando sus cartillas. Ahí está. Tiene el 20. Ahora vamos a escribir el 20. Vamos a escribir el 21. Vamos a escribir el 22. Y vamos a escribir el 23. Vamos a escribir el 23. ¿Ya? Ahora borro mi pizarra. Voy a borrar toda mi pizarra. Borro, borro, borro mi pizarra. Vamos a borrar. Vamos a escribir todos los números del 20 hasta el 21. 20, 21, 22. Vamos a escribir. Vamos a hacerlo juntos. 23 y 24 y 25. ¿Ya? Muy bien, a ver. A ver, ¿quién elige? A ver, ¿me va a decir? O a ver, ¿qué número será? A ver, escribimos el número. A ver, escribimos el número 20. A ver, escribo el número 20. Ah, escribo, voy a escribir el número 20. 20. A ver, escribimos. Ahí están las cartillas. Ahí está. 20. Ahí está. 20. ¿Cuál será el número 20? Ahí está. Muy bien, Alejandra. Ahí está. El número 20. Muy bien. Número 20. Tengo mi casita. Con mi casita también nos podemos ayudar, ¿verdad? 20. Identifico el 20. Miren, 20. El 2 con el 0. El 2 con el 0. Ahí está el número 20. Muy bien, ahora vamos con otro número, a ver. A ver, ¿qué número es? A ver, ¿quién activa su audio y me dice qué número es? A ver, ¿qué número será? 23. ¡23! Muy bien, escribimos el número 23. Escribimos el número 23. Ahora escribo el número 23. Ahí está. 23. Muy bien. Muy bien, ahí está el 23. Muy bien, ahí está Adriana. 23, muy bien. Ahí está, 23. Muy bien, ahora vamos con otro número. ¿Qué número saldrá? A ver, ¿qué número es? ¿Quién me dice qué número 21. Es? ¡Oh! ¡21! Muy bien, escribimos 21. El número 21. Muy bien, escribimos el número 21. 21. Vamos a escribir el 21. Muy bien. 20. El 2. Ahora digo el 21. El 1. Voy a escribir el 1. Un palito inclinado hacia arriba. Un palito inclinado hacia arriba. Y luego un palito hacia abajo. ¿Verdad? 21. Ahí está. 21. Muy bien. Ahora nos vamos con otro número. A ver, vamos con otro número. ¿Qué número es? A ver, ¿qué número será?
El número. A ver, activo mi audio. 24. Borro. Y escribo el número 24. Vamos a escribir los números. 24. 20. Mami, where are you good? Ahí está. 24. El 2. Escribo el 2 con el 4. El 2 con el 4. Media pancita hacia abajo. Muy bien, ahora su rayita. Muy bien. Ahora el 4. 24. Rayita, ahora un palito grande. 24. Muy bien, ahora vamos con el otro número. A ver, ¿qué número es? A ver, ¿qué número será? 22. Ahora escribo el 22. El 2 con el 2. Ahí está. 22. 22. Muy bien. 22. El 2 con el 2. Ahí está. 22. Muy bien, ahí está el 22. Media pancita hacia arriba. Miren, media pancita. Bajo con una rayita inclinada. Y una rayita. Y es el número 22. Ahora con el último número, a ver. ¿Qué número será? 25. 25. 25. Muy bien. Voy a escribir. 25. Vamos a escribir el número 25. 20. Ah, el 2 adelante. 25. 25. Muy bien, Alejandra. Ahí está. Muy bien. Ahí está Adriano. Muy bien. Anita, Mateo Rosario, Mateo Vega, Adriana. Muy bien. Ahí está el número 25. 25. Muy bien, ahora ya hemos escrito todos los números, ahora vamos a desarrollar nuestras hojitas de aplicación. Ya mis niños, voy a sacar mis primeras hojitas de aplicación para seguir reforzando la grafía de los numerales. Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Dice, pega plastilina en el número 24, en el número que está arriba. Luego vamos a delinear en la parte de abajo. Vamos a delinear el número 24. ¿Ya? Ahí, vamos a hacerlo 24. Vamos a hacerlo con plumón. Vamos a delinear los numerales. 20, 20.
4, el 2 con el 4. 24, 24, 24, 24, 24, 24, ¿verdad? Y luego vamos también a practicar la grafía del numeral 24. ¿Ya, mis niños? Ahí está.